the screen shared, and I explain you again. I need that you turn on your microphone and answer the questions from 1 to 15. Between these ones, we have a sentence, okay? We will skip sentence and only answer questions, okay? We will answer questions. So you can turn on your microphone and answer, all right? So let's start. Iniciemos. Recuerden, van a responderme las preguntas. Bien, creo que sí está bien. All right, so let's start. Recuerden, pueden abrir sus micrófonos y responder. Who do you work for? Who do you work for? I am working for my wife. All right, thank you. Oh, mister, but good. It's good, mister. Thank you for your participation. Next question, para quien quiera responder. What does your company do? What does your company do? Hello, I need a participation from you. What does your company do? Hello there. My company provides internet and cable. All right, great. Good, mister. Thank you. Where is your company based? Alguien más que trabaje y que pues nos pueda compartir esa información. Where is your company based? My company is based in Santa Elena. Nice. Santa Elena, Usulután. Okay. About yes. All right. Great, mister. Where is your company located? Oh, casi es la misma. La misma. La misma. So sorry. How many employees are there? How many employees are there? How many employees are there? Anybody? No one? Okay. Move on. Let's move on. Where do you work? Is it fácil? Where do you work? If you don't work, you can participate too. Si no trabajan, pueden participar también. Esta pregunta la podemos hacer en respuesta negativa. For example, where do you work? Pero como yo no trabajo, solo estudio, entonces I don't work, I study. I study in and so on. You continue with the sentence. So, where do you work? I don't work. All right. Thank you both. Thank you both. Very good. A ambos les escuché. Muchas gracias. What do you do? What do you do? I am a teacher. And you?
What do you do? I am a mechanic. Mechanic. Oh, mechanic. Yes, mechanic. Very good, mister. Thank you. Una consulta. What do you do? ¿Qué significa? What do you do es una pregunta equitativa. What's your ¿Qué haces? Job? What's your job? Get it. Mister? Sí. Okay. What do you do en sí es como, ¿qué haces al español? Okay. ¿De qué trabajas? Ya lo va a ver. What do you do es la última. Aquí está. ¿Qué haces? Ajá. Para entenderla mejor, usted relaciónela a what's your job. Okay. What's your job? Entonces, si usted las relaciona, what do you do? What's your job? Rápido la va a responder. Oh, I am a teacher. I am a mechanic. I am an engineer. Y así sucesivamente. Okay? Okay. Nice. So let's continue. And we have more. Tenemos más. Aquí están las preguntas en español. Ustedes las iban a traducir al inglés. Pero es que son casi las mismas preguntas que tenemos arriba. Así que las vamos a ir omitiendo. Ustedes solo las practican con el listening. Como les repito, voy a tratar de compartirles esos listening esta noche. So I want to volunteer. I want that you help me to read this text, please. Or if you want, I will read first and then you take the turn to read it, okay? Voy a leerlo yo primero y luego voy a ir mencionando a todas las personas, a las personas que lo van a ir leyendo, okay? Yo les voy a decir a dónde inician y a dónde terminan. All right, so just pay attention, please. Pongamos atención al texto para que luego ustedes lo van a hacer. Give me a minute. All right, now. Hi, I'm Paul, and I want to tell you how surprised I am with the changes in our lives. For us, people who are over 50, it's very hard. How things change with the passing of the time. The 80s are not staying anymore. Times when you work quietly, finish early, every arrive home early, enjoy family, listen to music on tapes, talk to real people, I mean person to person, and I read books made of paper. However, now in the year 2007, I find myself getting up earlier, working more hours, depending on my computer, accessing to the internet all the time, chatting virtually, using my mobile not only for communicating but also for sending text messages, even pictures on videos. Now, I am listening to my favorite music from my new iPod, and also meeting the world by satellite images on my laptop without flying to the place. It's incredible. I guess I'm getting old, and perhaps I am already old. El texto está bastante bonito. Si ven, aquí estamos usando verbos en pasado al inicio y verbos en presente después. Ya sean presente continuo o presente simple. También se están usando las conjunciones. En muchas encontré por acá. Así que ahora es su turno de leer.
Ay, ya se me fueron varios, hombre. Uy, chica. Bien, vamos a leer solo las personas que están. Please, Emma, can you read? Okay. ¿Puedes leer desde high hasta anymore, hasta ahí? Aquí, la manita, anymore. Vale, okay. 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 Hi, I'm Paul, and I want to tell you how surprised I am with the change in our life. For us people who are over 50, it's very hard. How things change with the passing of the time. The 80s are not the same anymore. All right, very good. Thank you. Good pronunciation. Ernesto. Thank you. You're welcome. Ernesto, are you there? Sí. All right, Ernesto. Me va a leer desde Times hasta Paper. Please, ¿hasta dónde está la manita? Okay. Times, when you work carefully, music on tapes, talk to real people, I mean person to person. Oh, se me pasó, mister. Stop. Please, se me pasó desde quietly, yeah, okay. Se me pasó por acá. Quietly. Finish early. Uh-huh. Arrive home early. Enjoy the family listening to music on tapes. Talk to real people, I mean person to person, and read book my of paper. All right. Awesome. Very good, mister. You must practice ED. Only ED. Okay, mister? ¿Cómo dice? Usted debe practicar bastante lo de la ED, mister. Pero lo hizo bastante bien. Thank you. Okay. Uh-huh. ¿Cómo? Dígame cómo se dice. Oh. Finished. Finished. Como con una T al final. Exacto. Arrived. Todos los ED. No todos, porque aquellos que terminan así como este, no puedo agregarle T. Lo pronuncio casi igual. Arrived, enjoyed, listen. Aquí agrego T, mire, con una K agrego T. Talk. Oh. Aquí este es engañoso. Okay. Me fui en la jugada con este. Aquí no es read, sino que es read. Read, porque todos los verbos que vienen antes de este son pasados. Eso quiere decir que este es pasado, read. El verbo leer no okay. cambia, no cambia en escritura, pero sí en pronunciación. ¿Ok? Presente es read, pasado es read. ¿Ok? Ahí yo tuve un error, okay. que no lo dije como era. ¿Ok? Very good, mister. Thank you. Bien, Jonathan. Are you there, Jonathan? Yes. Oh, okay. Jonathan, I need that you read. Necesito que me lea desde however hasta videos, hasta videos, hasta acá. Videos. Mm-hmm. Desde however. Sí, así es, mister. However, now in the year 2007, I find myself getting up early, working more hours, depending. ¿Puede mover el mouse, por sí, favor? Yeah, on yeah. my computer. Computer. Computer accessing to the internet all the time, chatting, virtual using a mobile not only for communication, dating, but also for sending text, message. No sé cómo se dice.
Messages. ¿Cómo? Messages. Messages. Even messages. Even pictures or videos. All right. Very good, mister. Practice hard work. Practique las palabras difíciles para usted. ¿Ok? Ok. Sí, noté que va, le complicó las palabras con I. Sí. Ok, practique esas. Let's see, Esteban. Who's Esteban? Hello. Sí, sí, okay. Hello. Bien, bien. ¿Me puedes leer desde now hasta place? Y el último se lo damos a Kevin. Un pedacito, o a Mr. Serpa, pero ahí va. Adelante. Ok. Now I am listening. ¿Esa cómo se diría, Tisha? Oh, I'm listening. Aquí termina. Listening. Uh-huh. Now I'm listening to my favorite music from my new iPod and also meeting. Eso, muy bien. The World by Satellite. ¿Esa cómo se llama? Images. Images. My laptop without playing to the place. Okay. It's okay. Incredible. Incredible. Mm-hmm. I guess. Eso. I'm getting. Sí. Or perhaps. Perhaps. I'm ready. Already. Ready? All. Muy bien. Thank you, mister. Okay. Thank you. So, en otra oportunidad va a ser para los que no me leyeron. But thank you for your participation. When you read, you practice your pronunciation. You practice your speaking. Okay? Hola, mister. I read all. Other session. Okay, yeah, you will. Now, I will have you in mind. Los tendré en mente. En esta parte, cuando ustedes leen, ponen en práctica tanto la pronunciación y su speaking, okay? Si usted lee, si ustedes practican y leen o leen dentro de la plataforma, háganlo en voz alta, okay? No importa si no pronuncian bien las palabras, usted debe leer en voz alta. Uno, para tratar de mejorar su pronunciación porque usted siente de que está mal en esa palabra. Un ejemplo, cuando yo estaba estudiando, perdón, yo leía en voz alta y yo sentía que algunas palabras las decía mal. Entonces las palabras que las decía mal, uno, o las anotaba o las subrayaba y luego las practicaba, solo a ella solita, para luego mejorarlas, ¿ok? Entonces, con la práctica usted mejora. Y ya nos quedan pocos minutos para terminar esta sesión y veamos algunos errores comunes, que es la última página ya también. I'm working for SAB, queriendo decir, I work for SAB. Si lo pones en progresivo, es temporal. Si lo pones en presente simple, es rutinario. También puedes decir, I work at SAB, porque usamos at con nombres o siglas de empresas o compañías. ¿Okay? Luego tenemos otro error. Where do you work? Queriendo decir, ¿en qué empresa trabajas? Lo correcto debe ser, Who do you work for? O, what company do you work for? Okay? You must use the correct questions. Luego, la última. I'm boring. Estoy aburrido.
lo que debemos decir es I'm bored. ¿Ok? Si pones boring, dice que el que aburre al resto eres tú. ¿Ok? Si pones bored con ed, el que se aburre eres tú. ¿Ok? Lo correcto es decir I'm bored y no I'm boring. Porque I'm boring es como que si usted esté aburriendo a las demás personas. Probablemente no lo entendamos así de golpe ahorita, pero a medida nosotros vayamos aprendiendo el inglés, vamos a ir sabiendo las diferencias. I'm boring and I'm bored son acciones muy distintas. Como les repito, I'm boring es como que si usted estuviera aburriendo a las demás personas alrededor suyo. Pero sin embargo, si usted dice I'm bored, es porque usted está aburrido. ¿Ok? I'm bored. Estoy aburrido. So, I think we stop here. Creo que paramos hasta acá. Do you have questions? ¿Tienen preguntas? Not. No, nos va a enviar la lista de conectores, teacher. Sí, le voy a enviar bueno, de hecho este material ya se los envié. Ahí está en el grupo. Es lo primero que recibieron a partir de las 5:30. Ya les envié esto y en esto están los conectores. Solo me falta compartirles los adverbios de frecuencia, que los voy a buscar y se los voy a compartir. Ay, la pronunciación. Yes, y los audios para que ustedes pronuncien, okay? Thank you. All right, so if you don't have questions, I think we stop here. Paramos hasta acá, and I hope to see you next time. Y nos vemos la siguiente clase, okay? Okay. Please work on the platform. Okay. Trabajen en la plataforma, all right? Okay, bye-bye. So, bye-bye. Yes. Have a good night. All right, bye. Say good night. See you later. Bye. Good night, everyone. Have a good night. Thank you.